Hola, esto es divulgaciontotal.com. Hoy es 29 de junio del 2024 y quiero compartir con ustedes un artículo publicado en el Washington Post en 1981 que nos da la idea de que ya en ese momento se hablaba de la guerra psíquica. Ya hemos comentado en algunos otros episodios sobre la guerra psicológica o la guerra psíquica que fue parte de la estrategia del ejército de los Estados Unidos, especialmente con la historia de el Ghost Army o el ejército fantasma, ¿no? Que utilizó muchos tanques, vehículos y cañones inflables para engañar al enemigo. Y esto es conocido, ¿no? Hubo todo un regimiento militar, un destacamento del ejército que se dedicó a esto, con bastantes soldados que fueron reclutados de diferentes profesiones que tenían que ver con este tipo de cosas, ¿no? Con el hacer y crear cosas inflables o vehículos que parecieran reales para engañar al enemigo y hacerlo pensar que habían más tropas de las que verdaderamente habían, o hacerlos pensar que venían tropas de un lado cuando en realidad estaban yendo por otro. Entonces, la guerra psíquica no es nueva. Esto lo hemos visto desde ese punto de vista desde hace años. Sin embargo, la guerra psíquica también incluyó un montón de otras técnicas que podrían entrar en lo que la gente podría denominar algo así como lo paranormal. Y vamos a leer este artículo que está públicamente disponible en los archivos de la misma CIA, así es, la Central de Inteligencia de los Estados Unidos, tiene este artículo que fue publicado, como dije, en el Washington Post el 5 de febrero de 1981 y lo encontré en los archivos dos veces, ¿no? En esta copia dice que fue aprobado para desclasificarse, bueno, para revelarse públicamente en realidad, ¿no? No estuvo clasificado, sino es una copia de esa página del Washington Post. Y esta la revelaron en el 2008, durante, imagino que debe ser fines del gobierno de George Bush, comienzos del de Obama. Y esta de acá dice desclasificado en parte. Y luego dice copia desinfectada, así le llaman, ¿no? Sanitized, es desinfectada, que quiere decir que ya lo han revisado y han sacado todo lo que estaba de más o no deberían revelar, ¿no? Aprobada para su liberación el día 3 de enero del 2012. Pero el artículo, como ven, es del 5 de febrero de 1981, fue escrito por el periodista Jack Anderson. Y dice lo siguiente: sí, la guerra psíquica es parte del juego. El tono de Jack Anderson es un poco sarcástico. Como ustedes comprenderán, en el año 1981, cualquiera que hablara de este tipo de cosas era considerado, pues, un loco, ¿no? En esa época no se usaba el término teórico de la conspiración o teoría de la conspiración para este tipo de cosas. Solamente se utilizaba cuando se hablaba del caso del asesinato del presidente John F. Kennedy, porque había mucha gente que hacía preguntas con respecto a su asesinato y a esos los llamaban teóricos de conspiración. Pero en este tipo de casos no existía una terminología como la que existe hoy, muy desplegada, muy popularizada en las redes sociales. Así que el tono de Jack Anderson aquí es un poco sarcástico, pero dice lo siguiente: hace un mes
revelé un secreto del Pentágono que levantó las cejas de costa a costa de los Estados Unidos, se refiere obviamente, ¿no? Para los miles de escépticos que me escribieron, no, no tomo alucinógenos. De hecho, los sombreros de bronce, en referencia a los militares, están incursionando en las artes oscuras. Están en serio tratando de desarrollar armas basadas en percepción extrasensorial. Sí, así dice, ¿no? Percepción extrasensorial. Si la investigación es exitosa, la próxima guerra podría ganarse presumiblemente echando un mal de ojo a Moscú. Recuerden, ¿no? 1981, plena Guerra Fría, ¿no? La Unión Soviética, Estados Unidos. Luego dice, los verdaderos creyentes están convencidos que nuestra seguridad nacional puede ser preservada solo gastando millones de dólares en conceptos de cómics o caricaturas, tales como el Howitzer hiperespacial, el cual supuestamente podría transmitir una explosión nuclear desde el desierto de Nevada hasta las puertas del Kremlin con la velocidad del pensamiento. Impresionante, ¿no? Luego dice, el representante Charles Rose, demócrata de Carolina del Norte, por ejemplo, es un respetado congresista y miembro del Comité Selecto en Inteligencia de la Cámara de Representantes. Él ha abogado por las armas psicotrónicas con un tenaz coraje. Con un tenaz coraje que podría ser algo así como una maravilla que amenaza la muerte, dice, ¿no? Él se ha tambaleado, pero siempre se endereza en la temblante cuerda floja, manteniendo su equilibrio en contra de poderosos intereses invisibles que empujan y jalan, avanzando pulgada a pulgada unas cuantas yardas más hacia su objetivo. Según los estándares del Pentágono, no se ha invertido mucho dinero en la guerra psíquica. Solo unos 6 millones de dólares, dice, ¿no? Que en esa época pues era muchísimo más dinero de lo que es hoy, ¿no? Ajustado a la inflación, ya se imaginarán, ¿no? Luego dice, el congresista Rose piensa que los Estados Unidos deberían gastar un montón más de dinero en esas armas etéreas. Él le dijo a mi asociado Ron McRae, estas podrían hacer obsoletas cada una de las otras armas. El congresista tiene toda la razón, dice Jack Anderson, pero las armas de Buck Rogers, y se acuerdan, ¿no?, el personaje Buck Rogers, podrían ciertamente hacer súper obsoletas a las bombas nucleares, si es que funcionan alguna vez esas armas, ¿no? Así que aparentemente el congresista Charles Rose estaba muy interesado en que se invirtiera mucho dinero en ese tipo de armas, armas psíquicas o psicotrónicas. Luego dice, la agencia... me estaba salteando una parte. Esta parte es importante también, ¿no? Dice, resulta que un arma como esa ha sido bendecida con un contrato de la Fuerza Aérea. Es un sistema antimisiles que podría lanzar una distorsión del tiempo, ojo, dice un time warp. Esta arma podría lanzar una distorsión del tiempo sobre el Polo Norte. Y los misiles soviéticos podrían volar hacia esa distorsión del tiempo y explotar inofensivamente en el pasado. Quizás haciendo explotar al comandante Robert Peary. O si el mecanismo de distorsión temporal estuviera realmente afinado a alta frecuencia, matar a algunos cuantos dinosaurios. ¿Se dan cuenta de lo que está describiendo? Está describiendo algo así como una cortina que haría que los misiles soviéticos lanzados hacia Estados Unidos explotaran en el aire, pero en un tiempo pasado. Eso es lo que está diciendo. Luego, continúa. La Agencia de Seguridad Nacional, o NSA, ¿no?, por sus siglas en inglés, por citar otro ejemplo, ha tratado de usar ESP, o percepción extrasensorial, por sus siglas en inglés, para descifrar
códigos soviéticos. Cuando las computadoras de la agencia fallaron en descifrar los códigos secretos producidos por las computadoras del Kremlin, los técnicos de la NSA reclutaron la ayuda de astrólogos y lectores de la palma de la mano, ¿no? Lectores de palma de la mano locales. Esto me hace acordar un montón de historias que he escuchado sobre ciertos presidentes que también acudían a brujos, chamanes, etcétera, ¿no? Para que le lean las cartas, para saber cómo podría ser un posible futuro de acuerdo a las decisiones que tomaban. Pareciera que en el Pentágono también hacían lo mismo. Hasta ahora, continúa el artículo, ¿no? Según mis fuentes, los swamis, en referencia a las personas de religión hindú, ¿no?, que van a los monasterios, renuncian a todo lo material. Hasta ahora, según mis fuentes, dice, los swamis no han sido más exitosos que las computadoras. Pero los guerreros, continúa diciendo, ¿no?, los guerreros de la tabla Ouija no han dejado de intentarlo. Todavía lo están intentando, dice. Luego continúa. Reportar las investigaciones extrañas que ocurren en el Pentágono no deja de tener sus peligros. Varios autodenominados psíquicos, dice, me han acusado de ser una víctima involuntaria del éxito soviético en este campo. Yo estoy, según dicen ellos, actuando bajo la hipnosis de largo alcance del Kremlin, que tiene la intención de persuadir al pueblo estadounidense de que los intentos del Pentágono por cerrar la brecha de armas psicotrónicas con la Unión Soviética son un desperdicio de dinero. Debo confesar, dice Jack Anderson, que la hipnosis de largo alcance, al igual que el howitzer hiperespacial, resulta ser una de las armas claves en el arsenal de los guerreros vudú. Pero hay más escépticos que defensores. Un crítico de la guerra de percepción extrasensorial, el físico Martin Gardner, describe el presupuesto para armas psicotrónicas como un agujero negro monetario dentro del cual la mala investigación se absorbe bastante dinero, absorbe para sí bastante dinero, ¿no?, y se lo lleva para siempre. Y bueno, esa es la última parte del artículo. Como ven, el tono es sarcástico debido al tema. Sin embargo, lo que está reportando es en base a información que ha recibido. ¿Cuánta investigación de este tipo habrá ocurrido desde el año 81? Ya son, si no me equivoco, más de 40 años desde esa época. ¿Qué tipo de investigación o de guerra psíquica estará ocurriendo hoy? Y por más sarcasmo que haya puesto Jack Anderson en este artículo, sin embargo, si ustedes van a otros archivos de el gobierno de los Estados Unidos, se encontrarán pues con que utilizaron también a organizaciones como el Stanford Research Institute, o SRI. Esta organización fue fundada en 1946, si mal no recuerdo, y entre sus investigaciones estuvo el inicio, los comienzos de lo que se conoce hoy como visión remota. Es conocido, es de dominio público, que los militares estadounidenses utilizan avisores remotos. Es más, hay muchos que trabajan hoy por hoy de manera independiente, tiene sus propios grupos de visores remotos. Y bueno, esta organización continúa hasta hoy, pero ahora se llama SRI Internacional. Se separó formalmente de la Universidad de Stanford en 1970, ¿no?, y se convirtió en SRI International en 1977. Hacen pues investigación y desarrollo para agencias del gobierno, para empresas, ¿no?, corporaciones comerciales y fundaciones privadas. Pero es conocido que en
esta organización se empezó la investigación de la visión remota. Es más, los primeros visores remotos como McGonagall y los más conocidos, ¿no?, formaron parte de esa operación. Y además está el documento que también está en los archivos de la CIA, del cual ya hemos hecho un video, ¿no?, el así llamado análisis y evaluación del proceso Gateway o el proceso portal. Y los invito a que vean el video que hicimos hace un tiempo, el 22 de febrero para ser más exactos, que se llama la experiencia Gateway, en donde explicábamos con cierto detalle de qué se trata esta operación que los militares estaban realizando. Así que esto no es nuevo, y entiendo el sarcasmo de Jack Anderson a principios de la década de 1980, pero hoy, ya en el siglo XXI, en el 2024, es claro que están utilizando estas técnicas y las siguen utilizando. Técnicas de guerra psíquica, psicotrónica, visión remota, etc., ¿no? Bueno, esto es todo lo que tenía por compartir con ustedes en el video de hoy. Es interesante a veces revisar información antigua como esta, que está en los mismos archivos del gobierno de los Estados Unidos, de una agencia como la CIA, ¿no?, que seguramente está poniendo sus ojos en mucha información de este tipo desde hace décadas. Cada cierto tiempo revelan ciertas cosas, pero obviamente no todo es revelado. Continuaremos hurgando en archivos más antiguos para ver qué más podemos encontrar. Mientras tanto, muchas gracias por su atención. Nos comunicaremos en el próximo video. Será hasta entonces, cambio y fuera.